Al enamorarnos, todos vamos ardiendo. Se nos enrojecen las orejas y la sangre aporrea nuestras sienes sin penumbra a la vista. Es lo más parecido a un golpe de estado ácido y contundente. Alcanza a destrozarlo todo de una forma tan violenta que se convierte en una motivación enfermiza a la que no podemos negarnos una vez está hecho el daño. El título nace antes que la obra. A mí me surge mucho la idea de la morfina porque me resultaba un título muy atractivo y a partir de ahí se desarrolla toda una idea que es la cuestión de esta sedación, de esta narcotización social. La morfina es un producto curativo que está asumido por la sociedad en un sentido positivo y que además es administrado de forma regulada. Por eso no me parecía que fuese algo de los márgenes, porque realmente yo creo que esta morfina de la que hablo es un producto que está muy pensado desde determinados ámbitos para precisamente lograr esa narcotización. Nace como la intención de acercar la llama de la escritura a las partes más inflamables de las convenciones sociales, que son las que yo identifico como la imposibilidad del amor, el victimismo, el identitarismo, la jerarquía de la sexualidad, las drogas y un engaño generacional. Para mí, esos pilares son los que marcan la línea que yo quiero seguir a lo largo de la obra. Aunque Morfina es un libro que entra mucho dentro de la autoficción, por supuesto, no es autobiográfico como tal. No obstante, sin ninguna duda, la mayor parte de las experiencias que están ahí relatadas son reales. Otra cosa ya es, por supuesto, que han sido adulteradas. Es un libro en el que el personaje principal soy yo, con mi propio nombre. Igual que muchas otras personas que aparecen, que salen en el libro con sus propios nombres, lo cual ya me ha llevado a algún problema, pero me parecía importante arriesgar y tener un ejercicio de valentía en este aspecto. Yo planteaba ya el libro con la idea de generar cierta incomodidad. Esa provocación, esa voluntad de indignar es también mi objetivo en tanto en cuanto se pretende dar una bofetada y despertar a veces un poco de la narcotización. No creo que tras leer el libro la gente de repente despierte de su embrujo. No obstante, sí creo que puede verse más representado o puede ver canales que se le habían escapado sobre su propia personalidad o sobre aquello que lo rodea. Yo creo que un escritor cuando consigue algo trascendente es cuando consigue una voz propia. Yo me he esforzado durante muchos años en lograr una forma muy concreta de escribir. Esa forma muy concreta de escribir tiene algo muy dialectal, pero al mismo tiempo que no deja de ascender en ciertos puntos a cierta literatura, digamos, más elevada. Entonces es esa mezcla y que tiene mucho que ver también con algo que a mí me parece imprescindible a la hora de escribir, que es juntar ambición y ansia.